Pinto Dardo, alcalde del municipio de Apí, Andrés Hoyos. ¿Usted cuántos años tiene, hermano? James, 45 años. Está entero todavía. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, excelente. ¿Usted cuántos embrionazos hizo para llegar? Dos. Dos embrionazos, ¿cierto? Y tres periodos como concejal. Como concejal de acuerdos municipales, que recuerde. El SIGAM, Sistema de Áreas Protegidas, sí. Todos los temas de adulto mayor, ajá. Estampilla Pro Deporte, sí. Muchos temas desde el consejo. ¿Y ahora como alcalde le está dando duro a esos acuerdos municipales? Claro que sí, estamos trabajando mucho por Apía. Mire que este fin de semana tenemos Roga al Viento en su edición número 21, que también es un acuerdo del municipio. Allá van a estar todos los que les gusta el rock y allá vamos a estar esperando a toda la comunidad para que llegue a este evento tan importante en su edición número 21, Rock al Viento. 9 meses, 10 meses, ¿qué le puede decir usted a la comunidad de Apía y a Risaralda? Bueno, a Risaralda, la comunidad de Apía, les digo que es un municipio ya visible a nivel departamental, es un municipio que ya tiene un camino, que es el turismo, ya nos estamos posicionando dentro de la ruta turística del occidente de Risaralda como uno de los principales destinos, que tenemos también en el café uno de los mayores y principales baluartes. El café se ha convertido en Apía, en esa insignia de nuestro turismo y de nuestro amor por la tierra, y ahí vamos trabajando mucho. Ya los dos megacolegios están en construcción a un ritmo muy bueno, estamos recuperando la granja Pablo VI, ya llega un bus por parte de la gobernación, dos ambulancias, o sea, los proyectos van muy bien en el municipio de Apía. Claro que sí. ¿Cómo cierra el año? El año lo vamos a cerrar con muchas actividades, con mucha fiesta. El 31 de diciembre vamos a tener una fiesta para todos los apianos de bienvenida de Año Nuevo. Y estos meses que faltan para finalizar el año vamos a tener un muy buen fiesta de los niños, ahorita el 31 de octubre. Y las novenas en navideñas, que en los pueblos usted sabe que son muy buenas, pues las vamos a trabajar mucho, y este fin de año va a ser muy muy bueno para el municipio de Apía. Se viene la COP16 ya desde el 21 de octubre. ¿Qué puede brindarle Apía a la COP16 desde el punto de vista ambiental y también turístico, que hay que aprovecharlo? Bueno, Apía usted sabe que es parte de la zona de amortiguación del Parque Natural Tatamá, uno de los parques vírgenes que tenemos en Colombia. También es un municipio que le apuesta muy fuertemente a todos los productos de origen, en este caso el café especial de origen de nuestro municipio. Y lo que nosotros queremos es conservar estas zonas de especial interés para la protección de la fauna y la flora en nuestro municipio, y por eso desde la COP16 pues lo que vamos a proponer es mucho más atención, mucho más cuidado a estas zonas de protección del medio ambiente. No se quede sin ir este fin de año a Apía, espectacular. Conozca Apía. Él es Andrés Hoyos, alcalde del municipio de Apía, departamento de Risaralda. Somos Canal Beal.